Bueno, Juan, ¿me podrías contar cronológicamente si primero vino la filosofía, bueno, el interés me refiero por la filosofía o por la música? Calculo que por la música probablemente cuando eras chico, Sí, pero sí. ¿cómo fuiste administrando en paralelo tus dos actividades? Sí, arranqué con la música, arranqué de chico, como, no sé, 7, 8 años. Y filosofía empecé a estudiar a los 18 años, así que No, pero el interés el por la filosofía. interés, no, es que el interés fue bastante inmediato. Yo de hecho, o sea, cuando terminé el secundario, básicamente no sabía bien qué hacer. Ya había probado en un conservatorio clásico y no me había hallado demasiado, así que me anoté en la carrera de letras. Y cuando estaba haciendo el CBC en la carrera de letras, tuve la materia de filosofía y Un amor. no lo quería decir así, pero ponele que sí. Sí, ahí me cambié al toque y después seguí toda la carrera. Y cuando ibas haciendo la carrera, ¿la música qué lugar ocupaba? Y bajó bastantes puestos. Tuve, no recuerdo bien, pero 2 o 3 años muy enchufado con la carrera. Y la guitarra, tengo el recuerdo que la sacaba, capaz que no es así, pero tengo el recuerdo que la sacaba del estuche los jueves cuando ensayaba. Yo tenía un grupo de rock, la sacaba los jueves, tocaba y hasta la semana siguiente no la sacaba. Y estuve varios años, 2 o 3 años seguro, hasta que en un momento sentí la necesidad de estudiar, de ponerme a estudiar el instrumento con un poco más de seriedad. Y ahí se complicó. ¿La filosofía o la música? Las dos Y cosas. la convivencia, sí.
Cuestiones absolutamente prácticas, cuando en el momento en que haces las dos cosas, cuando comenzás a hacer en paralelo filosofía y música, ¿qué es lo que más se complicó? La música. El tiempo, digamos. ¿No podías practicar lo suficiente o no estudiabas filosofía? Las dos cosas. O sea, son dos cosas que si las haces en serio te demandan mucho tiempo. O sea, creo que una demanda absoluta. Y fue en el 2008 cuando entré al conservatorio que ahí realmente me puse a estudiar. En serio, y ese año fue un caos porque iba a la facultad, iba al conservatorio, no tenía tiempo de estudiar ninguna de las dos cosas. Y después, por suerte, pude terminar la carrera a duras penas y eso me liberó como para meterle. No sé, yo tendría 25 años. También sentía que, como que el tiempo se me estaba acabando, que tenía que ponerme a estudiar con urgencia. Pero hubo un momento de un poco de, sobre todo con la filosofía, estaba cansado. No sé si con la filosofía, con la carrera. La carrera es larga, es exigente y en un momento no aguantaba más. Ahora pasemos a terrenos más filosóficos, en un punto que no es mi... que no es mi campo claramente, pero en tu propia experiencia. ¿Cómo sentís, si es que lo podés explicar, que una actividad alimentó a la otra? Si es que eso sucedió. Sí, ojo, sí. No sé. No, bueno, la primera experiencia claramente es de como de choque y conflicto práctico, como dijiste vos, es una cómo repartir el tiempo. A la larga. Sí, te puedo decir, no me arrepiento de haber estudiado filosofía, de haber invertido tantos años en eso. Yo te diría que me sirve más la filosofía para dar clases de música. No es que tenga una fundamentación filosófica de lo que yo hago como artista, de nada por el estilo, no. O sea, para mí la guitarra es placer, digamos. Es puro placer, gusto. No vengo con un rollo, digamos, que me haya armado. Pero sí, a veces, sobre todo cuando estoy dando clases de guitarra, me ayuda, o para estudiar yo mismo también, me ayudan ciertos conceptos filosóficos para organizar ciertas cuestiones, sobre todo en la improvisación. Digamos que hay mucho vocabulario, ¿viste? De la frase, del discurso, de la curva, de la dirección, de la sintaxis, de... no sé. Que me, por ahí tener algún estudio extra me permite eso, digamos, entenderlo mejor para mí y poder expresarlo o compartirlo con un alumno, o sea, por lo menos la manera en que yo lo veo. Ese creo que es el vínculo más fuerte que encuentro. Ajá. ¿Tus propios alumnos de música te consultan acerca de asuntos filosóficos? O... Sí, depende del perfil del alumno. Todos se tienen que aguantar en algún momento la cita o la referencia filosófica. ¡Qué bueno! Y ¡hermoso! Sí, en general se copan. Tengo buenos alumnos, por suerte. Y bueno, algo que me gusta también es ver que todo el mundo tiene otra cosa, ¿no? Uno es músico, pero también algo más hizo y conectar por ahí. Me interesa y muchos se copan con esa parte. Digamos, como te decía hoy con respecto a la entrevista, no me gusta caer en la pedantería, digamos, de empezar a citar autores o ese tipo de cosas, aunque si veo que el alumno se copa, he llegado a digamos, marcar textos y leérselos en clase. Pero en ciertos casos.
parece que en tu caso, todas estas cuestiones filosóficas contribuyeron para armar un discurso musical muy melódico. Sí, depende mucho del contexto en el que toque. A veces toco cosas que no son tan melódicas y que me gustan también, ¿no? Por situaciones de improvisación libre o ruidos o efectos. No tengo problemas con los estilos, por suerte. No tengo prejuicios. Yo soy músico de jazz, pero no soy músico de jazz tradicional. Tengo mi guitarra de caja, que la usé mucho tiempo, y ahora uso guitarras sólidas, el sonido va por otro lado, pero también tiene que ver con la gente con la cual me fui dando en este tiempo. Digamos, hoy que me preguntabas por la formación, digamos, la formación más fuerte tiene que ver con el contacto con ciertos músicos de mi generación y músicos más grandes, incluso algunos con mucha trayectoria. Y yo fui quedando un poco de ese lado digamos, de la música del jazz moderno, si está bien decirlo así, la música original, digamos, versus el estándar, la impro libre o el free jazz incluso. Pero no tengo un prejuicio, no tengo una identidad que yo defienda con respecto a lo que para mí es jazz o no, o música o no. Para mí es tocar y pasarla bien. O sea, teniendo en cuenta tu formación filosófica y la cantidad de argumentos que podrías presentar, no te prendes en esas discusiones, digo. No, para nada. No, porque me parece que se mezclan, digamos. Desde la filosofía lo primero que pienso es que son niveles diferentes. Que una cuestión es la estética, digamos, lo artístico o la belleza, como quieras decirle. Y otra cosa son esas discusiones históricas o morales incluso de lo que está bien y lo que está mal. Son cosas, para mí, completamente diferentes. La música, si te gusta, está bien, digamos, listo. Thank you.
Gracias.